llegado también otro video hasta Reporteros al Día. Y es el momento en el que se registra una pelea, pero una discusión, una pelea ¿por qué? ¿A raíz de qué? A ver, sucede que una mujer reclamaba porque los venezolanos limpiaron su parabrisas del vehículo sin permiso. Desde ese momento comenzó un forcejeo. Un policía intervino tratando de calmar a estas personas, como se ve en las imágenes. Vanos fueron los esfuerzos por tratar de apaciguar esta situación. Hasta el policía fue agredido. ¿Qué le parece? La discusión continuaba con pugnas y hasta que fueron llevadas. Mira, ahí se empujonean, incluso se... casi se llegan a los golpes, ¿no? Fueron llevadas hasta el batallón de tránsito, donde han tenido que explicar los motivos de esta discusión, de esta pelea. ¿Qué pasa? Bueno, lo cierto es que tiene que existir respeto entre ambos, ¿no? Entre ciudadanos bolivianos, ciudadanos extranjeros, pero también respeto cuando una persona dice, no, no quiero que limpie mi parabrisas, estoy apurado, o no, no deseo el trabajo. También se tiene que respetar esto, ¿no? Respetamos el trabajo de muchas personas, pero muchas veces no es la forma de hacer. Ahí está la discusión, mire usted. La policía intervino, pero también le faltaron el respeto, incluso recibió agresión, empujones y casi llegan a los golpes. Escuchemos un poco. ¿Eres abusador? Escucha cómo agreden al policía verbalmente. ¿Tú me das comida? Nunca te limpias. Estos son Calma, por favor. A ver, ya calma, por favor. Hay niños, por favor. La que insultó fue ella. Ya. La que insultó fue ella. Calma, ahora sí. Vayan a otro lado. Incluso nuestro periodista decía calma, ¿no? El reportero al día que estaba grabando. Mire cómo intentan agredir a los policías de la unidad de bomberos y también al policía. Mire cómo lo empujonean, cómo lo agarran. Eso es faltamiento a la autoridad. Señoras, señores, porque tal vez no saben, no conocen que en Bolivia, en nuestro país, se respeta a estas autoridades. Pues son autoridades, son policías, efectivos policiales que merecen todo el respeto. Y no solo ellos, no solo por usar un uniforme, sino también todos los ciudadanos de este país merecen respeto, así como ustedes. Así que por favor pedimos que no se repitan este tipo de situaciones. Mire toda la pelea que se ha armado en plena vía pública. Bueno, ellos estaban molestos porque seguramente la mujer les dijo, no quiero que limpie mi parabrisas. Y todo empezó desde ese momento.